Aquí al principio del cuaderno te aparece este link de Blocky y de code.org. Es con lo que estaba aprendiendo en otras escuelas, sobre todo en Estados Unidos, para programar. Están usando lo mismo que nosotros. Le damos clic a este Blocky y nos va a aparecer la tortuguita. En vez de comandos, escribir los comandos, tienen ustedes bloquecitos, ¿sí? Y esos bloquecitos están aquí. Miren, ahí está el move, ahí está el turn, que es girar, girar a la izquierda o a la derecha. Este es el move forward o el backward, ¿sí? Vamos a ver cómo trabaja, ¿les parece? Bueno, aquí hay un botecito de basura y pueden desechar. Entonces estos bloquecitos, como si fueran piezas de Lego, hacen lo mismo que lo que hemos estado viendo. Si yo aquí lo doy más o menos como le estábamos, las cantidades se parecen a las que hemos visto nosotros, ahí vamos a correr 100, ¿sí? ¿Cómo dibujaríamos un cuadro? Si buscamos aquí el de girar, ¿verdad? Sería girar 90 y luego otra vez el forward de 100. Aquí los podemos duplicar. Y este también vamos a duplicar. Debe estar arrastrando todos los bloquecitos de acá del menú. Tienen que estar unidos los bloques, ¿sí? Para que funcione. Ahí está. ¿Se fijan? Es lo mismo. ¿Qué les parece? Muy bien. Este sería el segundo proyecto, sobre todo el Picasso que ustedes hacen en el ejercicio 10. El último ejercicio de la tarea 3 es el que van a hacer ustedes en la tarea 4, pero con bloquecitos. ¿De acuerdo? Okay. Y de esa manera avanzamos más rápido. Lo de Picasso lo vamos a hacer con esto, con esta. Sí. Sí. Ya ven que nosotros hicimos un chorro de figuras, pues escojan alguna y háganle modificaciones. Ahora, aquí estamos demostrando que la programación no depende tanto del lenguaje. Aquí no estamos usando Python. Ahora, ¿cómo se hace un ciclo? Podemos hacerlo más rápido esto. Se repite 4 veces. ¿Quién me ayuda? A ver, aquí en ciclos, ¿cuál uso? ¿Cuál ciclo les parece que debemos usar para dibujar el cuadrado repitiendo el avance y gira? Yo creo este, nada más le decimos que repita 4 veces, ¿verdad? Sí. Pues lo arrastramos. Lo ponemos aquí, aquí. Estos dos son los que se repiten, ¿verdad? Y esto es a la basura. Entonces, aquí ya nada más le decimos que se repita 4 veces. Se fijan, se parece un poco al rango que usábamos nosotros con el for, don't care, en rango de 4. Así era como lo escribíamos. Este es para centrar. Pero vamos a correrlo, ¿sí? Ahí está, hace lo mismo. Lo padre es que enciende los bloquecitos según se van ejecutando, ¿se fijaron? Ahora, ¿cómo defino una función? Que ese es el tema que vimos también. Ah, pues mira, nosotros podemos usar esta. Bueno, esta es con return. Entonces sería nada más esta. Esta no. Entonces, aquí se llama la función hacer algo, pues vamos a cambiarle que se llame cuadro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese cuadrito, vamos a ver si ya nos aparece aquí como declarado. ¿Se fijan? Aquí está. Entonces, aquí, este, vamos a ver si se ejecuta. ¿Sí? Vamos a quitarle este a ver si funciona así. ¿Se fijan que no hace nada? ¿Alguien me puede decir por qué? Lo vimos en el video de la clase pasada. Hay dos, digamos, reglas para trabajar con una función. ¿Sí se acuerdan cuál era? Este que está en morado sería el def, ¿verdad? Una vez que definimos la función, no hace nada, como aquí, no hace nada. ¿Qué necesito hacer? Llamar la Llamarla. función. Exacto, llamar la función. Entonces, se fijan, es lo mismo que vimos en la clase. Hay que definir que está acá arriba y llamarla que está aquí abajo. ¿Sí? Vamos a suponer que yo quiera cambiarle de color. ¿Cómo le haría que ese Ah, cuadro cambie de color? Ponemos aquí, poner color. Vamos a dejarlo así en rojo. ¿Se fijan? Aquí es donde antes de llamar a la función cambio el color que ustedes quieran, ¿sí? Entonces ya funciona. Ahora, muy parecido al Picasso que van ustedes a hacer, ¿qué variaciones hacíamos nosotros en la clase pasada? Girábamos, ¿verdad? Y luego dibujábamos, girábamos y dibujábamos. Entonces podemos hacer lo mismo. Aquí podemos girar poquito. Vamos a girar, no sé, 30 grados. Y luego dibujamos otra vez el cuadro. Va a dibujar como si fuera una baraja. Uno y otro.
¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Que eso era parecido a lo que veíamos. De hecho, podemos usar un ciclo otra vez, como que todo se va usando por niveles, se repite lo mismo que veíamos para dibujar un cuadrado, ahora para dibujar una figura. Podemos usar un ciclo aquí y decirle, ahora sí, repítelo muchas veces. Esta operación, vamos a quitarle. Este no es necesario que se esté repitiendo. Ahí está, grupito. Entonces, si lo hago 10 veces, vamos a ver qué pasa. Ahí van 2, 3. ¿Cómo cuántas veces necesitaré para que se cierre? Le va a faltar, ¿verdad? Sí. ¿Por qué le va a faltar un? ¿Sí quedó? Ah, no. No, sí, si le faltó uno. Ajá, ¿por qué? Porque me debe dar 360 la multiplicación de este por este. Entonces, ah, okay. Es más fácil aquí ponerle 36. Por 10, 360 para que dé una vuelta completa. Aquí la velocidad, pues vamos a ponerle más rápido. Ahí está. Sí. Entonces, su Picasso lo hacen en Python, en la tarea 3, que es el ejercicio 10, y ajá, luego en la tarea 4 lo hacen aquí con bloquecitos. Y de esa manera ustedes se van a enfrentar a otro ambiente de que ya una vez que aprenden las bases, las pueden aplicar en muchos lados. ¿Sí? Sí. Si alguien quiere, en vez de usar esta tortuga, la puedes usar en el otro entorno que les puse ahí, que cada miércoles hay una clase. Si ustedes quieren conocer a Bill Gates, en ese link que les puse, él va a dar la clase. Ah, súper bien. Sí, entonces sirve que lo conocen y se van a conectar por Zoom. Y si logran colarse, hasta le pueden hacer preguntas a Bill Gates. Eso está padre, ¿no? Ah, qué chido. El miércoles, acuérdense, es como a las 10, creo, de la mañana. Nomás hay que checar porque es el horario de ya de Estados Unidos. Y ponen code.org, break. Y aquí está, miren, esa fue la primera clase. Este es el chavo que hizo Instagram, estuvo padre. Entonces, miren, es a las 10 de la mañana cada miércoles. Ok. Entonces, aquí en esta página se registran y ya les llega una notificación y aquí le agregan al calendario. Y a ver, está padre, a lo mejor ahí nos vemos. Y luego la tarea 5, adelantándome un poquito, es que ese Picasso ustedes lo van a hacer en el celular. Se instala en su celular como una aplicación, como si fuera un programa de esos que bajan para el celular. Está padre, ¿no? Sí. Entonces están aprendiendo algo que va más allá de lo que vimos en clases. Y si logramos avanzar, pues vamos a ver cosas más interesantes de hacer aplicaciones en celular. Pero hay que echarle ganas. Muy bien. Ok. Este es donde está el video y les explican. Y esta es la página, se llama estudio.code.org. Ahí es donde hacen la aplicación para celular. Y es igual, usa gráficos de tortuga. Mira, aquí está. Esta es una aplicacioncita que hicieron en ese video. Lo voy a ejecutar. Y vean que aquí puedo dibujar, puedo escoger color. ¿Sí? Miren, aquí sí está padre porque podemos ver el código. Ah, aquí está. Aquí están los comandos, ¿sí? Lo que queríamos ver él otra vez. Y aquí están los comandos de tortuga. Entonces, su Picasso, ustedes más adelante lo van a poder correr en su celular. Estoy adelantando, háganle cuenta que ya vimos la tarea 4 y la 5. Ok. ¿Sí? Pero ahorita concéntrense en terminar el 3. Sí. Ya con el ejercicio 9 y 10, ese les va a servir para que puedan hacer la tarea 4, que es en lo que explicamos ahorita de la tortuguita con bloquecitos. Y ese les va a servir para que lo instalen en su celular usando esta pantalla. Está padre, ¿no? Ya, sí. Ya cambia mucho y se pueden hacer muchísimas más cosas, que es lo que vamos a ver más adelante. Ese casi casi es el proyecto final, ¿eh? Que ustedes demuestren que pudieron correr en su celular la aplicación, y aquí la van a compartir así en la sesión, en video, lo vamos a ver todos. Cada quien expone su aplicación de celular y ese sería el proyecto final, ¿sí? Ok. Yo creo que sí lo podemos lograr, ¿no? Terminar el semestre como debe ser. Sí. A pesar de todos estos limitantes que tenemos. Sí. No sé si hay dudas, voy a dejar de compartir para verlos y atender si hay dudas. Profe. Sí. Eso que acabamos de hacer en Blocky Game, ¿cómo se comparte? Sí, les genera como un código QR o un link, y ese es el que van a subir a la tarea 4 y 5. Y les aparece, mira, este link. Este es el que subirían para la tarea. Ah, ok. ¿En dónde, perdón? ¿Dónde lo...? Aquí está. A la derecha. Ah, ok. Esta es la segunda sesión que tenemos, ¿verdad? Sí, en vacaciones tuvimos otra sesión para ver las dudas, pero ahí están los videos. Esa fue la sesión de hoy. Muy bien. Y
se va a grabar este video para aquellos que quieran repasar o no hayan podido estar en la sesión. Cuídense, nos vemos la próxima semana. La plataforma pueden pasar de los trabajos y sus dudas, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno. Muy bien. Gracias. Nos vemos. Que estén muy bien. Hasta luego. Que estén bien. Nos vemos.